Nos vamos nuevamente hasta Cámara de Diputados con nuestra compañera Blanca López, que está trabajando desde ahí. Blanca, contigo. No presentarnos a una sesión extraordinaria sin debatir. Y si llegamos a un consenso para la próxima semana, pues tampoco tendremos problemas de asistir y de poder debatir y aprobar en su caso. Pero esto debe ser socializado y hay que darle la tranquilidad a la ciudadanía de que nosotros, sus representantes, vamos a estar haciendo lo correcto. Sí, se le va a convocar a Fernández al Ministerio de Hacienda y el viernes estamos convocando para las 9 de la mañana. Estamos en ese proceso con los colegas para poder socializar con todos los sectores afectados y hacer una audiencia que no se hizo, que no se da la oportunidad de hacer. Nosotros queremos tener la oportunidad de dar participación, que es lo que debería surgir del Ejecutivo, y es lo que no está surgiendo. Entonces, cumplir con nuestro rol legislativo como se hace en cualquier proyecto de ley. Y este siendo tan sensible para la ciudadanía, creemos que es lo que corresponde. El hecho de que hoy ya haya acudido a la Comisión de Presupuesto el Ministro de Hacienda, ¿cómo ven ese trámite que ocurrió esta mañana? Ahí los colegas. Vamos a ir respondiendo las preguntas en orden. Bien, pues. Orden, porque la idea es que hablemos también los representantes un poco de todas las bancadas que estamos acá presentes. En primer lugar, quiero resaltar el aspecto político de esta conferencia. Somos 37 diputados quienes hoy nos retiramos. Entre esos 37 diputados hay diputados y diputadas de las tres bancadas liberales, de la bancada de Fuerza Republicana, que son 6, del Encuentro Nacional, del Movimiento Yo Creo, de Cruzada Nacional, del Partido Hagamos, de País Solidario, de Patria Querida, creo que no me olvido de nadie, ¿verdad? Lo que queremos manifestar es que los 37 estamos comprometidos a no tratar este proyecto a las apuradas, como decía la colega Rocío Vallejo, sin la debida socialización. Por eso planteamos una hoja de ruta para trabajar sobre un proyecto al cual no nos oponemos y no planteamos solamente poner palos en la rueda. Nosotros vamos a ejercer una posición responsable que plantee propuestas, que recoja un poco las inquietudes de la ciudadanía. Por eso la idea es convocar al Ministerio de Hacienda, por supuesto, a las instituciones que se ven involucradas, los gremios empresariales, los sindicatos, todos los sectores de la ciudadanía, las cajas de jubilaciones que están un poco preocupados por este proyecto. Ir mirando el proyecto artículo por artículo, si es necesario, hasta llegar a una propuesta que nos permita, ojalá con unanimidad, por el bien de nuestra democracia y de nuestra república, aprobarlo la próxima semana. No tenemos ningún problema, pero esta semana, hasta tener ese proceso de transparencia y socialización, no nos vamos a prestar a ninguna reunión extraordinaria. Y quiero decirlo enfáticamente, porque se vienen aparentemente de forma sostenida convocatorias a reunión extraordinaria. No lo vamos a hacer. Estamos remitiendo una nota al presidente de la Cámara explicando y diciendo de forma propositiva queremos trabajar y queremos avanzar en este sentido con transparencia y garantizando la participación de todos los sectores. Vamos acá. Ya vamos con las preguntas. Vamos a ir acá. Queremos que todos participen acá, los colegas, todos los sectores. Sí, pueden acercar. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a todos los medios presentes, felicitar a todas las bancadas presentes representadas hoy en esta mesa. Yo traigo la representación del Movimiento Fuerza Republicana y decirle de que nosotros los 6 integrantes tampoco vamos a participar de una sesión extraordinaria. Hemos conversado con todos los colegas y hemos llegado a la conclusión de que todos estamos de acuerdo con una ley de superintendencia, no cuestionamos la ley en sí, seguramente queremos tener tiempo para revisar las modificaciones. Lo que cuestionamos es el accionar democrático por parte de una mayoría coyuntural y el manejo correcto de las mayorías. Una nación se construye con consensos. Yo puedo tener la misma o diferente ideología que muchos de los colegas, pero una nación se construye a través del diálogo. Hemos conversado con las diferentes bancadas, vamos a convocar a todos los intervinientes
y nos solidarizamos con quienes el día de ayer han sido reprimidos por una policía, quien seguramente recibía órdenes y veía y decía de que pobres policías reprimían a gente humilde, quien estaba preocupada también por sus fondos jubilatorios. Esta es una unidad multicolor por una sola bandera, la bandera de la República del Paraguay. Y yo quiero que la ciudadanía, así como nosotros valoramos que han salido a las calles, nos han dado la fuerza, que valoren también de que nosotros nos estamos uniendo por ellos, no como muchas veces dicen de que los parlamentarios hablan de frente a otros parlamentarios, pero dan la espalda al pueblo. Hoy nosotros salimos, le saludamos a la gente, le agradecimos por la fuerza que nos brindaron. El día viernes vamos a tener una audiencia pública para llegar seguramente la otra semana preparados para poder debatir, consensuar, dialogar y dejar un legado a la nación paraguaya, una reforma de fondos jubilatorios que merece la República del Paraguay, que exista una superintendencia que asegure la sustentabilidad de los fondos jubilatorios, la transparencia y que sea un órgano de control y un órgano regulador. El diputado no me respondió la pregunta. ¿Le parece suficiente una semana? Porque realmente en 7 días no hay mucha diferencia. La gente está pidiendo que esto pase después del proceso parlamentario. Hemos conversado con todos los integrantes de todas las bancadas, hemos llegado a un consenso y a un diálogo. Vamos a avanzar el día viernes. Una postura clara, principalmente, sí, de la diputada Joana Ortega, hacer referencia que todos están de acuerdo que se tiene, ajá, que aprobar la superintendencia de jubilaciones. Lo que piden es, vamos a analizar artículo por artículo y vamos a hacer los cuestionamientos a lo que a nosotros nos parece que no corresponde, que debería haber sido la vía desde un primer momento y no lo que pasó ayer en el Senado, que fue aprobándose con una velocidad impresionante, ya ni siquiera artículo por artículo, sino que capítulo por capítulo, claro, y desató toda esta cuestión. Pero hay que decir que acá ella particularmente, junto a sus aliados, son mucho más estratégicos que algunos senadores que ayer jugaban a pichado, entre ellos Katia González. Porque si no tenés la mayoría, entonces hacé lo que ellos hacen y le dejan en una incómoda situación al presidente, diputado Latorre, porque ahora ellos sientan una postura. Nosotros como paraguayos que reivindicamos un sistema republicano queremos debatir, para eso estamos acá. Y que vengan todos los actores involucrados a explicarnos. No estamos porque sí en contra, sino que Eva Gisela, esta ley que va a crear una superintendencia de jubilaciones, porque no es menos cierto que hay confusión, hay manipulación, eso hay que decir con todas las letras, porque cada estamento juega su partido, están los grupos de poder, los grupos mediáticos, entonces es importante uno como diputado, como senador, sentar una postura, doña Gendú, a la ciudadanía. Sí, señor. Igualmente, no, todo lo que significa también esto y llamar a un gran diálogo nacional, porque el trabajador, la gente de a pie, no quiere que le toquen ese dinerito que tanto sacrificio le costó más. Vea, cuando votamos, ahí no, necesitamos ya po, vítola y jubilaciones. Es por eso que hay que tratar de desterrar esa idea, aclarar los puntos principalmente para que la gente pueda estar tranquila. Porque aquí lo que se quiere es tener tranquilidad y que evidentemente haya institucionalidad.